Hoy te quiero contar de un uruguayo ejemplar. Fue escritor y político, sentí pensador, periodista y crítico, un gran intelectual. Hacemos videos de más de 100 años, 110, 120, 130, 140, no. Hace 150 años. Desde chico ya fue un apasionado lector. Le encantaba la historia, el arte y la poesía. Fue al mismo liceo, liceo donde hoy estamos vos y yo. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? Al Elvio Fernández. ¡Elvio! Vos lo conocés, José Enrique Rodó. En el Elvio escribió sus primeros trabajos con los compas de la clase pública, un tremendo diario. Los primeros albores. Y de ahí en adelante no paró de escribir, no paró de pensar, no paró de soñar con un mundo distinto de auténtico humanismo. Tienes que leer sus motivos de rodeo, sus parábolas sin duda te van a emocionar. Tienes que leer su gran lección de vida, Ariel, Ariel. Ariel es el espíritu, Ariel es la razón, Ariel es lo más alto, es la realización, la luz de la cultura, la ciencia, la creación. Así nos quiere él, así quiere Rodó, que seamos los jóvenes como vos y yo. Como fueron los griegos, un pueblo joven que inventó la democracia, creó la libertad, le dio vida al arte, a la curiosidad, a la filosofía, con fuerza y dignidad. Y a la educación que no sea utilitaria, que nunca mutile el valor espiritual, que nunca se traga en lo vulgar, que a todos siempre nos enseña a tolerar, tolerar la discrepancia, siempre, siempre, siempre respetar. No, no discute la especialización, no quiere que aprendas de un tema y nada más. Ampliar tus áreas de conocimiento te hará entender la vida entera y de verdad, y actuar con solidaridad. Sos mente y cuerpo, espíritu y moral, y nunca te conviertan en máquina irreal. Rodó murió a los 45 años en un hotel italiano, solo, triste, pobre, casi olvidado. Pero dejó una obra brillante y colosal, de la nota vida y fuerza espiritual. Volvé a sus libros, nutrí tu corazón, aprende de este uruguayo que ahora mismo creció. Thank you.